Bien, ahora vamos a explicar eh, cómo hacer la prueba de chi cuadrado, también los odds y los RR, odds ratio y eh, ratio, en Yamobi. Acá tengo una base de datos que eh, tiene muchos datos de personas eh, que hacen ejercicio. Eh, son datos como de un gimnasio entonces vamos a ir a explorar los datos y vamos a ver qué podemos hacer con estos datos bien entonces vamos a cerrar acá bien acá está la base de datos eh, tiene cierto los nombres de los participantes eh, aquí podemos eh, visualizar las variables cierto nombre género edad qué tan importante es hacer ejercicio, entonces hay varias respuestas que si yo miro los datos están organizadas como por categorías. Eh, las tablas, ¿cierto? O la prueba de chi cuadrado típicamente se, se hacen tablas de 2x2, pero se puede hacer en tablas que tengan más, eh, más categorías. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es vamos a hacer una inspección de todas las variables eh, desde descriptivas. Eh, vamos a seleccionar bueno todas en realidad y vamos a pedir bueno aquí nos va a mostrar esto los resultados eh, van a ver que la mayoría no tiene promedio porque no son datos numéricos eh, y ahí viene la importancia cierto de hacer estas tablas y la prueba de chi cuadrado para ver la tabla vamos a habilitar la tabla de frecuencias y aquí nos va a empezar a crear por ejemplo las frecuencias de género para mujer y hombre, ahí están la cantidad, cierto, del recuento, y qué porcentaje representan. Eh, acá está el grupo de edad, ya, más abajo, qué tan importante es el ejercicio, eh, cómo describes tu nivel de fitness, ya, eh, qué tan frecuente haces, con qué frecuencias haces ejercicios. Aquí hay una que tiene muchas, muchas categorías. Es como qué barreras encuentras, eh, con quién haces ejercicio, en qué horario. Entonces, en general, la mayoría son de varias categorías. Salvo por acá al final, que hay un par de categorías que, si alguna vez has recomendado a alguien hacer fitness y si es que has comprado algún equipo de fitness, ¿ya? Bien, eh, vamos a comenzar por eh, lo más simple, que bueno en este caso no es necesario hacer prueba de normalidad porque eh, los datos no tienen, eh, no son numéricos, son categóricos. Entonces, eh, quisiera, por ejemplo, pudiese hacer gráficos de, de barras, y me va a crear un gráfico de barras con los resúmenes de cada respuesta. Entonces, por ejemplo, esto probablemente se muere un poco eh, en los computadores más lentos. Entonces, género, eh, la o sea, la edad. Entonces, aquí vemos que la mayoría de la gente que responde es más bien joven. Eh, Qué tan importante el ejercicio. Ahí vamos viendo la, el recuento, etc. Entonces aquí podemos visualizar los datos también con gráficos si fuera necesario. Bien, eh, lo importante de esta sesión es ver cómo hacemos el test de chi cuadrado. ¿ya? Eh, para la prueba de chi cuadrado, tenemos la prueba, ¿cierto? Acá en tablas de contingencia y vamos a seleccionar la prueba de asociación. Ok. Recordarle, ¿cierto? Que el, el, la prueba de chi cuadrado va a dar dos valores, el valor de chi propiamente y el valor P. Eh, Recuerden que chi es la diferencia del azar, por lo tanto, un P bajo, o sea, un chi bajo con un P alto típicamente nos va a decir que eso fue por azar, que no hay asociación entre las variables. Y eh, al contrario, un P perdón, un chi alto con un P bajo nos van a indicar que las variables están asociadas. P bajo menor que 0,05. Bien, entonces vamos a partir, por ejemplo, con género. Y se ha comprado un equipo de fitness. ya Entonces, eh, aquí podemos poner cierto la, la estadística. Eh, también podemos hacer el gráfico, que es lo que vamos a hacer ahora. Y ok. Eh, ahí. Eh, lo que vamos a ver en este, en este caso es que estamos comparando nuestra tabla, el género, versus si es que ha comprado o no algún equipo de fitness. ¿ya? Eh, lo que vamos a ver entonces es la prueba de este cuadrado. Recuerden que esto es 0,6, un valor cercano a 0, por lo tanto, cercano al azar, y un P elevado, lo que nos dice que esta relación entre haber comprado equipos de fitness o no, entre hombres y mujeres, es eh, por azar. Es decir, no hay cierto, ser hombre o mujer no desplaza la probabilidad de comprar equipos de fitness. Eh, veamos, por ejemplo, con esta otra, que es la otra que me queda de 2 por 2. Eh, si es que... ¿Has recomendado alguna vez a algún amigo a hacer una rutina? Eh, de nuevo, hombre-mujer, sí y no. Y aquí tenemos un valor de chi cuadrado de nuevo cercano a cero. Y con un p relativamente alto. Por lo tanto, de nuevo no encontramos diferencia entre estas dos variables. Ahora vamos a ver entre las últimas dos que nos quedan. De dos por 2 Si es que has comprado y si es que has recomendado. Y... Eh, fíjense que ahora eh, dice alguna vez comprado y alguna vez recomendado y ahora en la prueba de chi cuadrado aumenta su valor a 5 y el p se vuelve significativo es menor que 0.05 entonces ahora esto deberíamos entenderlo cierto eh, ¿Qué significa esto? Eh, vamos a verificarlo. alguna. Ya. Eh, esto significa que estas variables sí están aso asociadas. Y debemos ver cuál es la fuerza de asociación entre esas dos para eso, este gráfico tenemos que revisarlo eh, no sé por qué no lo está haciendo bien lo voy a revisar un poquito ya eh, lo revisé, la verdad es que el gráfico está bien hecho, lo que pasa es que hay un problema con lo, la longitud de las variables, que es muy grande el nombre y no lo alcanza a mostrar bien entonces lo que hice fue crear un gráfico aparte que lo mostrara Aquí me fui a exploración, descriptivas, puse las últimas variables que estábamos mostrando Y eh, le puse me hiciera el gráfico de barras y Ahí está el gráfico Entonces, eh, ¿qué significaba esto? Que aquí había un grado de asociación entre estas dos variables Y aquí el gráfico nos debía orientar Ojo que este gráfico tenemos que interpretarlo como las proporciones que genera, no el total. Entonces, fíjense acá que eh, en el grupo cierto que no ha recomendado, más de la mitad no ha comprado. Es decir, proporcionalmente más del doble no ha comprado. Y en el grupo que se ha recomendado el ejercicio, eh, los grupos no se, no se diferencian tanto. Es decir, será 5 eh, versus 4 proporcionalmente. Es, es decir, esto podría ser eh, el 80% de esto, mientras que acá esto es el 45% de esto. Entonces, hay una relación que afecta eh, la compra a cierto equipo y se puede interpretar así. La gente que no... Recomenda, no ha recomendado amigos es más propensa a no haber comprado eh, equipos o bien la gente que sí ha comprado eh, compra más o sea la gente que sí ha recomendado compra más que los que no han recomendado de todas maneras la mejor interpretación es la que dije al principio que la probabilidad de no comprar equipo aumenta cuando no recomiendo eh, a un amigo o no ha recomendado ya, entonces eh, voy a devolverme acá bien arriba. Eh, y vamos a ver que, por ejemplo, hay varias variables que a mí me interesaría eh, comparar y hacer las pruebas, que son variables de más de una sola categoría. Entonces, por ejemplo, eh, podría haber... Eh, con quién entrenas versus los horarios o la cantidad de horas. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a poner eh, frecuencia de how long, que tanto, que tanto tiempo utilizas por día. Y eh, con quién ejercitas. Do you exercise? Aquí solo no, re, no entrena con amigos o en grupo. Y esto me va a salir al final porque es lo último que hice. Y vamos a ver que tengo una tabla ahora que sería una tabla de 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Parece que tengo un poquito de intermitencia en la pantalla, pero no se ve. Y eh, fíjense acá, la prueba de chi cuadrado me dice que estos datos sí están asociados. Es decir, hay un grado de asociación entre nuestras variables. ¿ya? Vamos a ver si el gráfico aparece bien. Eso es lo que nos está pasando en el gráfico, que aparece muy, muy chiquitito. Eh, bueno, ¿cómo lo vamos a interpretar? Eso lo voy a interpretar de la siguiente manera. ¿Existe alguna relación o algún factor entre qué tan largo, qué tan largo entreno a con quién entreno? ¿Ya? Y aquí probablemente el entrenar solo, que este color celeste de acá, va a estar asociado con el cuarto, con la cuarta variable de acá. Que eh, los que entrenan solo entrenan acá más o menos 30 minutos, que sería la penúltima. Ya, entonces, eh, acá hemos interpretado cierto que esto está asociado. Esa es la primera parte de la prueba de chi cuadrado. Esto estamos haciéndolo con datos de, de ficticio, ¿cierto? O sea, con datos que no son de, de salud. Y ahora vamos a hacer el segundo ejemplo con datos de salud para incorporar también los OTS y la prueba de en los RR.